Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornada, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos. Palabra del Señor. En tiempos como estos que estamos viviendo, es muy difícil encontrar trabajo. Ustedes lo dicen, pero también no solo dicen que es muy difícil encontrar trabajo, sino que a veces ni siquiera lo encuentran. Así me ocurrió con una persona que me dice: pues no encuentro trabajo. Y le pregunté: ¿pero has ido a llenar solicitudes? No. Le pido mucho al Señor que me dé trabajo, pero no me hace caso. Pues si no vas a llenar ninguna solicitud, pues no creo que vayas a encontrar trabajo, y menos sentadito en tu casa. Pero el Señor es muy bueno. Sí, el Señor es muy bueno, pero por lo menos, ve a hacer alguna solicitud, que no vienen las cosas así porque sí. Eso es en el mundo de hoy. Pero fíjense lo que dice aquí Jesús. Dice primero que el reino de los cielos se parece a un propietario que va a buscar trabajadores para su viña. Es el propietario. Podríamos interpretar esto de dos maneras. ¿Por qué el propietario va a buscar trabajadores para su viña? Podríamos decir en términos de hoy que a lo mejor no tenía quien trabajar a su viña y no le tocó otra que moverse, ir a buscar personas. Como también hay algunos contratistas que buscan empleados y no los tienen, no les vienen, entonces tiene que ir a buscar. Pero aquí es el propietario, el mismo dueño. Tenía un administrador, dice aquí, pero fue el mismo propietario. Podía haberle dicho al administrador: ve. Y dice que es el reino de los cielos parecido a esto. ¿Qué quiere entonces decir? Que Dios anda buscándonos a cada uno de nosotros, a ver si queremos ir a su viña. Pero nosotros a veces andamos buscando otro tipo de contratos, otro tipo de trabajos, no el trabajo del Señor. Ayer mismo, antes de ayer y todos los días ocurre que vienen personas que quieren hablar conmigo. Y cuando tú les preguntas sus problemas, o mejor dicho, te los comentan, pero les preguntas después de que te cuentan todos sus problemas y que quieren solucionarlos, oye, y tú casi no me atrevo a preguntarlo, porque cuando lo pregunto hasta me da miedo preguntarlo, porque la respuesta casi la sé. Y tú quieres el bien en tu casa y vienes a misa los domingos. A veces llego a recibir respuestas como esta: ¿misa? ¿Qué es eso? Son muy pocas las veces que recibo esa respuesta. La mayor de las veces dicen: pues no puedo,
pues estoy muy ocupado. No puedo. Pues si cada uno de nosotros que es invitado a trabajar en la viña del Señor no viene al trabajo del Señor, pues lógicamente el Señor del trabajo no nos va a premiar. Eso es lo primero. Lo segundo, dice Jesús que el propietario sale a diversos horarios. Pero es bien importante lo que dice aquí Jesús. Dice, sale a la primera hora y encuentra unos que no están trabajando. Y le dice, vengan, vengan, que les voy a pagar un denario. Pagar un denario, entonces, era una grande fortuna, era el salario de todo un día. Si tú dices un denario, pues ¿qué es un denario? Pues un denario, imagínate que son, no sé, $200. Recibir $200 o $300 por el trabajo de un día era bastante. Por tanto, pues los primeros dijeron, vamos, sí, nos van a pagar bien. Estar con Dios siempre se paga bien. Y fueron. Nosotros a veces oímos esto que estoy diciendo, con Dios se paga bien, pero preferimos ir con otro. ¿Por qué? Porque con Dios se paga bien, como que no lo vemos. Cuando yo les digo, con Dios se paga bien, pues algunos de ustedes lo entienden, pero otros, pues no lo veo. Yo no la estoy pasando bien. Y segundo, llega la segunda hora, la tercera, la cuarta o la quinta vez que el Señor va a buscar trabajadores y los va encontrando y los llama. Pero la segunda vez que sale y que va a buscar, dice nada más, vayan ustedes a mi viña, ni siquiera hace contrato. Vayan ustedes a mi viña y yo les voy a pagar lo justo. Con ello no quedó en un denario, nada más dijo, vayan y les voy a pagar lo justo. ¿Por qué estos trabajadores se fiaron de este propietario? Seguramente tenía este propietario buena reputación. Y si solo la palabra fue suficiente para creerle e ir a trabajar sin necesidad de firmar nada, ya significa algo. Que nosotros podemos ir a la viña del Señor a trabajar y vamos a saber que nos va a dar lo justo, lo sabemos, pero muchas veces ¿qué hacemos? Demuéstramelo, a ver, dame manifestaciones de que sí es verdad. A Dios sí le andamos pidiendo pruebas. Si tú me invitas y me dices que vaya por allá, si tú dices que vaya por este camino, a ver, dame una demostración. Inclusive hay algunos que a veces no encuentran novia o novio y le andan pidiendo a Dios, dame la prueba de cuál va a ser mi novio. Inclusive hacen unas tremendas promesas. Yo soy capaz de hacer lo que tú quieras, pero ya dame la prueba de cuál va a ser mi novio. Por ahí se ríen algunas, ¿eh? Se ve que ese tipo de peticiones ya andan en su corazón. Dame la prueba de cuál va a ser mi novio. Y entonces no lo encuentran. ¿Qué quiere decir? Que andamos pidiendo pruebas a Dios. Demasiadas pruebas. A lo mejor el Señor ya te respondió, mira, uno de esos cinco es, y ninguno de esos cinco quieres tú, pero uno de esos cinco es. Pero tú quieres una prueba. ¿Y cuál es la prueba que quieres tú? Pues uno que tenga mucho dinero, uno que tenga los ojos azules, uno que sea muy simpático. Oye, pues tú quieres el, como dicen por ahí, el oro y el moro. Y le pides pruebas a Dios para que te dé no lo que Dios te está queriendo dar, sino lo que tú quieres. Y Dios dice, te voy a dar lo justo, no lo que tú quieres, lo justo. Y ya más adelante sigue invitando al propietario a más y a los demás ya no les dice, les voy a dar lo justo. Tanta fama tendría este propietario de ser buen empleador que ya no pedían pruebas los otros. Así como muchas veces otros no piden pruebas. Pero llega al final, y esto sí que es maravilloso. Llega al final y entonces ya no es el propietario el que dice que les va a pagar, sino llama al administrador. Y le dice, págales tú. Y el Evangelio dice, empieza por los últimos. Y aquí está el misterio de Dios. A los últimos que solo trabajaron una hora, porque una hora fueron invitados a trabajar, el Señor les da un denario a través del administrador. Lo mismo que prometió a los primeros. Qué injusto es el Señor, ¿verdad? Pues no, porque si está diciendo el Señor que el reino de los cielos es... ¿Cómo? Como uno que también es llamado a trabajar a la última hora. Y esto vale para todos. A veces, esposos, nos estamos quejando el uno del otro. Mi marido o mi mujer no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia y no cambia.
y perdemos la esperanza y la paciencia, pero Dios le está enviando mensajes a través de ti a tu esposo o a tu esposa. Y va a llegar un momento en que Dios, a la última hora, ya le llama. ¿Qué es lo que le va a pagar a tu esposo si a la última hora le llama y tu esposo o tu esposa responde? El cielo. Porque no importa a qué hora Dios te llama, sino que a esa hora que te llama, tú respondas. ¿Y qué te va a dar? El cielo. No es porque tú trabajes más y más horas que vas a recibir el cielo, sino porque las horas que tienes que trabajar, las trabajes de verdad. Por eso el Evangelio, dicho en otro contexto, nos habla también de los talentos. Y nos dice que uno recibe 10, y otro 5, y otro 2, y otro 1. Y tanto el que recibe 10, como el que recibe 5, como el que recibe 2, ganan el cielo. El que recibe 1 y no entrega ni siquiera uno más, no recibe el cielo. ¿Por qué? Porque no trabajó lo que tenía que trabajar. Y cuando aquí Jesús hace la pregunta a través del propietario, explicándonos y diciéndonos, ¿por qué ustedes no van a trabajar? Lo más importante entonces en el reino de los cielos, o mientras vamos camino del reino de los cielos, es trabajar. Cuando después a todos les dieron un denario, hubo uno por ahí que se enfadó, el envidioso, como siempre. Siempre hay el envidioso. ¿Quién de ustedes es el envidioso? Nadie, ¿verdad? A nadie le gusta ser envidioso. Pero en la vida muchas veces sí tenemos envidia. Y decimos, ¿por qué a mí no? Esa frase, ¿por qué a mí no? ¿O quién en su casa le dice a su mamá, ¿por qué solo a mí? Oye, cuando tu mami te da regalos a ti, o te trata muy bien, no dices, ¿por qué solo a mí? Solo dices, ¿por qué solo a ella o a él? Y a mí no. Ese es el envidioso. El envidioso siempre tiene en la boca esa frase, ¿por qué a mí no? En el cielo no hay envidiosos. No importa que uno esté más arriba o más abajo, todos están disfrutando de Dios. Fácil de entender. Imagínate que la botella de 33 onzas le reclama a la botella de un litro y le dice, ¿por qué a mí no me toca un litro? ¿Crees que tiene sentido que la botella de 33 onzas le reclame a la de litro? ¿Por qué a mí no me dan un litro? Pues porque no te cabe. Pues a ustedes, Dios nuestro Señor no les va a dar más que lo que les cabe. Y según su capacidad, Dios va a premiar a cada uno. Por tanto, termina el Evangelio diciendo una frase preciosa, que creo que la debemos aprender. Dice Dios, ¿tú me vas a tener rencor porque yo soy bueno? ¿Verdad que algunos sí le tenemos rencor a Dios? Bueno, ¿ustedes le van a tener rencor a Dios? Creo que alguien sí le tiene un poquito de rencorcito a Dios. Y a lo mejor dice, pues me creo prietita. Cuando veo en el espejo me veo que estoy más prietita que mi amiga. Dios no me quiere a mí. Ya ahí tienes un poquito de rencor. Pero acuérdate lo que dice la canción. Todos somos iguales a los ojos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? Dice la canción. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿Negra, blanca, roja, amarilla es? Todos somos iguales a los ojos de Dios. Así de que nadie de nosotros debe guardar hacia Dios nada más que gracias, Señor, por invitarme a trabajar en tu viña y poder gozar después del denario que me tienes al final de la vida. Amén.